Muy buenas tardes, el gusto de saludarlo desde Bursaco, más precisamente desde el estadio Francisco Boga, para presentarles la primera emisión del fútbol femenino del ascenso en la fanpage La Futbolista TV. Desde las 17 horas estarán jugando San Martín de Bursaco y Cañuelas, animando un muy lindo partido perteneciente a la Primera C. Ambos equipos buscando recuperarse tras sus presentaciones de la fecha pasada, donde Samba cayó 5-2 ante Villas Unidas como visitante y Cañuelas lo propio como local, 3-1 ante Chacarita. El equipo hoy visitante, un poquito más arriba en la tabla, teniendo en cuenta su sexta posición, mientras que San Martín con 16 puntos, un poco más abajo en la tabla. Estaremos junto a Laura Pérez y Ana Cuadra. Emiliano Pérez es mi nombre. Primera emisión del fútbol femenino del ascenso en la fanpage La Futbolista TV. Desde las 5 de la tarde estaremos con San Martín y Cañuelas en esta mini presentación del partido, en una divisional que tiene a Tigre y a Vélez como protagonistas, con posibilidades ya concretas de ingresar a la Copa Federal. Hoy ganó San Miguel por la mañana a Villas Unidas 3-2. La info la iremos detallando a lo largo de la transmisión, como así también la programación del ascenso. Los esperamos desde las 17 horas para San Martín de Bursaco versus Cañuelas. Muy bien, le damos continuidad a la previa del partido entre San Martín de Bursaco y Cañuelas, que van a jugar desde las 17 horas por la fecha 17 del torneo de la Primera C. En estos minutitos de previa vamos a repasar las goleadoras de cada equipo, que buscan, como decíamos, recuperar la sonrisa en el torneo de la tercera categoría del fútbol femenino. Y en el repaso de las artilleras nos encontramos con Florencia Ramos de San Martín, lidera lo que se relaciona con las conquistas de Samba con 11 goles, Reina Candido con 3, Natalia Romero con 2, Valentina Pérez con 2, Verónica Costa con 1, con la salvedad que en la caída ante Villas Unidas convirtieron Bárbara Marcos y Sandra Silgato. Recordemos que Samba cayó 6-0 como local ante Sportivo Italiano en la fecha anterior. Por el lado de Cañuelas tenemos a Milena Franco como artillera con 7 goles, María Villarreal con 6, Rocío Benítez con 4, Brisa Rodríguez con 3, Sofía Alves con 3, Nazarena Seubert con 2, Agustina Rodríguez con 1, Lourdes Velázquez también con una anotación, al igual que Sofía Maderna, Giselle Milesi y Martina 40, las artilleras del equipo de las Tamberas, que como decíamos la fecha pasada cayó ante Chacarita de local por 3-1, iba ganando 1-0 con gol de Rocío Benítez, y en el segundo tiempo Chaca lo dio vuelta. El equipo de Cañuelas, dirigido por Guillermo Ferreira, decíamos sextas con 26 puntos, con una buena campaña, 9 ganados, 7 caídas, 32 goles a favor y 20 en contra, con, como decíamos, una muy buena performance. Samba con 16 puntos, 4 ganados, 4 empates, 8 derrotas, con una baja importante de las juveniles, una joven de 17 años, Luana Ocampo, que ella se recupera de una grave lesión. Desde el club se está realizando una rifa para su pronta recuperación, para poder ayudarla. También le mandamos un gran abrazo. Bueno, es una baja importante, un equipo joven de Samba que va a ir creciendo con el correr de las fechas. Estamos aquí en el Francisco Boga, en esta
mini previa a la prueba de video de lo que será el partido entre San Martín y el equipo de Cañuelas. Una primera CB, decíamos, ganó San Miguel en la parte inicial del video. Le ganó 3-2 a Villas Unidas. Tiene Tigre encabeza la tabla con 44, Vélez 41. Ambos, como decíamos, en la Copa Federal estarán insertos ya, clasificados. Argentino de Merlo también lo sigue de cerca. Esta mañana jugó con Canning con 40 puntos. San Miguel ha pasado la línea de Argentino de Merlo con el triunfo de hoy. Más atrás viene Ituzaingó con 28, Cañuelas 27, Sportivo Italiano 24, Chacarita 22, Villas Unidas 20, Trocha y Talleres de Escalada 10 puntos, San Martín 16, Nueva Chicago 15, Claypole 13, Fénix se dio de baja en el torneo y retomará su participación en la próxima temporada, y Canning 3 unidades en una primera C que tendrá continuidad mañana desde las 9 de la mañana. Claypole Talleres, Sportivo Italiano Tigre jugarán a las 5 de la tarde, Chacarita y Ituzaingó a las 5, Nueva Chicago y Vélez a las 17 horas. En lo referido a la tercera categoría, saludos a Lucas Dicea, quien nos manda un gran abrazo siguiendo esta mini previa del partido entre San Martín y Cañuelas. Aprovechamos también para repasar que en la segunda categoría, en la primera vez, se viene la fase campeonato. Dentro de un rato, a las 5 de la tarde, jugarán Puerto Nuevo y All Boys en Campana. Mismo horario en Luis Guillón, Banfield, Sarmiento de Junín. Ferro, Argentinos Juniors, partido que se jugará mañana a las 5 de la tarde, será transmitido por La Futbolista TV. También jugarán Defensa y Justicia y Deportivo Español. En lo relacionado a la fase permanencia, tenemos el choque entre Almirante Brown y Argentino de Quilmes, Atlas, Deportivo Armenio, Deportivo Merlo Lima. Eso para hoy sábado. Mañana a las 5 de la tarde, Deportivo Morón Atlanta, Camioneros, Argentino de Rosario y Luján Liniers. Como mencionábamos, también en fase campeonato mañana, Comunicaciones Estudiantes de Buenos Aires, también será emitido por la fanpage La Futbolista TV. Como decíamos, esta prueba de video de cara a lo que será el partido entre San Martín y Cañuelas. Emiliano Pérez es mi nombre. Estaremos narrando, comentando el partido junto con Laura Pérez, nuestra gran pionera y compañera de los amigos y amigas diario a La Futbolista, y Ana Cuadra, dos referentes de lujo del fútbol femenino. Nos encontramos en un rato desde las 5 de la tarde para inaugurar el espacio La Futbolista TV con San Martín y Cañuelas. Muy bien, iniciamos la transmisión correspondiente al partido válido por la fecha 17 del torneo de la primera C del fútbol femenino. Se viene el choque entre San Martín de Bursaco y Cañuelas. Emiliano Pérez es mi nombre. Estaremos a cargo del streaming junto con Laura Pérez y Ana Cuadra, comentaristas de lujo. Entre los tres narraremos, comentaremos el partido entre San Martín y Cañuelas. Cuando se vienen las tamberas a la cancha, le damos las muy buenas tardes primeramente a Laura Pérez. Sí, muy buenas tardes a todos quienes estén de ese lado. Nosotros desde aquí, desde el estadio de San Martín de Bursaco, con una nueva fecha, la número 17 de la primera C. Y esperando un buen encuentro para esta tarde preciosa de fútbol femenino en vivo. Ahora le damos el saludo para la presentación de Ana Cuadra.
con quien compartiremos nuestra transmisión inaugurando el espacio, dándole continuidad a lo que fue fútbol femenino en vivo, en este caso La Futbolista TV, nuestro aporte para los chicos de Diario La Futbolista. Le damos las muy buenas tardes, Ana, me imagino con la expectativa de ver un lindo partido. Buenas tardes a todos los oyentes, acá estamos para disfrutar un nuevo encuentro entre Bursaco y Cañuelas. Esperemos disfrutar un hermoso partido junto a Emi. Gracias a todos los oyentes y esperemos que lo disfruten desde el otro lado. Muy bien, ya están las tamberas en el campo de juego. Un equipo que viene muy bien en el torneo, con mucha expectativa de seguir creciendo, actualmente en la sexta posición frente a San Martín, decíamos un poquito más abajo en la tabla, pero con la ilusión de volver a sumar de a tres, como mencionamos en la mini previa, con una baja importante por lesión, como en la juvenil, Luana Ocampo, quien estuvo con inconvenientes en las últimas semanas. Ella, le mandamos un fuerte abrazo de pronta recuperación. Y Sama, con la ilusión, decíamos, de volver al triunfo, el primero de este año 2020, recordemos que cayó ante Ituzaingó por goleada 6-0 y perdió con Villas Unidas la semana pasada 5-2. Entonces, en pos de recuperar la sonrisa al equipo dirigido por Gastón Camargo, el agradecimiento a los chicos del cuerpo técnico, a la gente de prensa de Sama por la atención de cara al streaming de este partido, que se nos viene una primera C realmente interesante, que tiene a Tigre, Vélez, Argentino de Merlo, San Miguel y Ituzaingó encumbrados en las primeras posiciones. Vamos a repasar con pionera, comentarista de lujo, Laura Pérez, la alineación titular de San Martín de Bursaco. Sí, San Martín de Bursaco va a formar con la número 1, Brenda Soledad Cavazzini, 2, Carolina Miriam Portillo, 3, Verónica Elizabeth Acosta, 4, Rocío Nair Aguaisol, 5, Lumilda Domínguez, 6, Natalia Jimena Velázquez, 7, Reina Micaela Cándido, 8, Florencia Soledad Maldonado Sosa, 9, Jessica Graciela Velázquez, 10, Valentina Abril Pérez Aguirre, número 11, Bárbara Agustina Marcos, director técnico Gastón Camargo. Muy bien, así pasaba la formación de las Valquirias, las dueñas de casa, esta tarde a pleno sol, ideal para jugar al fútbol realmente. Campo de juego que se ve muy bien. Una tarde que realmente se presta para disfrutar del fútbol femenino de la primera C. Como decíamos en las mini previas, en la prueba del streaming, Florencia Ramos, la artillera de Samba, con 11. Hoy no estará entre las titulares, ella tiene 11 tantos. Milena Franco de Cañuelas tiene 7 goles, promesa de lindo partido. Cañuelas con la ilusión de, por un rato, llegar a los 30 puntos y pasar a Ituzaingó, que mañana visita Chacarita en un lindo partido también. La propuesta aquí en la inauguración del espacio, La Futbolista TV, una producción de los chicos de Diario La Futbolista, como siempre agradecidos por el espacio que nos dan, y bueno, un placer colaborar con ellos. Y están inaugurando los chicos el nuevo espacio, que mañana tendrá puro fútbol femenino de la primera B, con Ferro Argentino Juniors y Comunicaciones Estudiantes de Buenos Aires como partidos realmente de alto vuelo de la zona, ya campeonato de la primera B. Aquí la primera C, con la continuidad de la fecha. Hoy, esta mañana, ganó San Miguel 3-2 a Villas Unidas.
mientras hacen su ingreso las Valquirias, reciben el aplauso de su público, una muy buena concurrencia en la zona de plateas, muy familiar digamos, el clima, como suele sucederse en el fútbol femenino. Y aquí están las Valquirias, las Tamberas, podría denominar como un clásico, hay rivalidad en el ámbito masculino, pero bueno, obviamente en el fútbol femenino hay quizás más respeto, quizás es más, como decíamos, el público más familiar, pero es el clásico zonal, digamos, si bien hay una distancia entre Bursaco, que es de zona sur, y Cañuelas, pero hay mucha historia en el ascenso masculino con este partido, y en el ámbito femenino buscará, como decíamos, Ama la recuperación, como decíamos, por el lado de Cañuelas en la sexta posición. Se viene un muy lindo partido. Bueno, Laura ha visto varias veces a San Martín. Cañuelas viene muy bien, bueno, con una linda expectativa de ver un gran partido. Así es, Emi. Varias veces hemos transmitido desde este estadio muy bonito y con gente muy, muy amable, gente muy cordial. Y bueno, el equipo de San Martín siempre vimos un juego muy bueno, siempre muy guerreras, buscando el triunfo, el gol para el triunfo. Y si se encuentra, y creemos que hoy va a ser lo mismo. Cañuelas viene también bastante, bastante fuerte, las primeras por el medio de la tabla de posición. Exactamente, está en la posición número 16 con 27 puntos, así que también va a venir a buscar este triunfo que los subirá en la tabla de posición. Muy bien, estamos también junto a Ana Cuadra. Ambos cayeron la arenga de las Valquirias. Los dos, ambos conjuntos con ganas de ganar. Tanto se nos viene el comienzo del partido. Está Milena Solange Franco, número 9, y Jennifer Anaí Gallego para dar el puntapié inicial del partido. Ya se nos viene San Martín y Cañuelas. Estamos inaugurando el espacio La Futbolista TV en la fanpage de Diario La Futbolista. Nuestro aporte desde aquí. Ya ha comenzado el partido, ya juegan San Martín y Cañuelas. Va a haber un saque lateral para el equipo de las Tamberas. Lo va a realizar Martina 40. Nos vamos a meter con la hora de la alineación del equipo tambero visitante, rojo y blanco. Así es, Cañuela hoy en su arco con la número 1, Karen Belén Oscuart. Número 2, Jessica Belén Novas. 3, Martina Francesca 40. 4, Fiorella Patullo. 5, Sofía Ayelén Maderna. 6, Alumine Medina. 7, Rocío Ayelén Benítez. 8, Sofía Belén Alves de Almeida. Y se viene un ataque de San Martín. Centro. Número 9, sí, continuamos con la formación de Cañuelas. Número 9, Milena Solange Franco. 10, María de los Milagros Villarreal. Y número 11, Jennifer Anaí Gallego. Su director técnico es Guillermo Ferreira. Allí pasaba el 11 inicial de las Tamberas. Arrancó con muy buen ritmo el partido. Estuvo presionando el equipo visitante en los primeros minutitos del partido. San Martín intentó responder. Realmente se nos viene, como decíamos, un atractivo partido. Va a haber tiro libre ahora para la visita. Lo va a ejecutar Martina 40. Su número 3. Allí va a ejecutarlo Martina. El despeje acertado de la volante central de San Martín. En este caso, Ludmila Domínguez.
Ahora el rechazo de su número 2, Carolina Portillo. Se lucha ahora en ese sector del medio campo. Busca Cañuelas, el pelotazo de su número 4, Fiorella Patullo. Va a haber saque desde el arco para San Martín de Bursaco en los primeros instantes del partido. Va a salir jugando a las Valquirias, error defensivo, toma la pelota Milena Franco. El rebote en la jugadora número 2, Portillo. Va a haber tiro de esquina para las Tamberas. Saludamos a Mariela de los Santos. Estamos inaugurando el espacio La Futbolista TV. Hay tiro de esquina para el equipo visitante. En este caso será por el sector derecho. Con la ilusión, Cañuelas, de trepar en la tabla de posiciones. Volver al triunfo. Muy buen equipo. Hay tiro de esquina. En este caso, como decíamos, por la derecha se vienen Cañuelas en busca del primer gol. Centro, el rechazo del fondo de San Martín. Otro córner para las Tamberas. Ana, que en estos primeros minutitos presiona en campo de San Martín. Sí, como comentaba recién Emi, en los primeros minutos vemos un pequeño avance superior de Cañuelas. Con ese tiro de esquina que me parece que no tuvieron problemas igual San Martín de despejar desde su arco. Aprovecho, Emi, para hacerte un comentario y agradecer a la subcomisión del Rojo, que mañana estoy invitada ahí a hacer el saludo histórico junto a los jugadores previo al partido que se viene mañana a las 17:40 con Córdoba. Bueno, esperemos disfrutar un lindo partido. Están hasta ahora bastante parejos los dos equipos, por lo que podemos apreciar desde acá. Muy buena visión tenemos para la transmisión. Así que, bueno, Emi, esperemos disfrutar y que sean un buen partido para ambos equipos. Muy bien, allí pasaba Ana Cuadra, como decía, la invitación para ella de parte de la gente de Independiente Avellaneda, una jugadora con pasado en las Diablas, que en la primera división están visitando a su par de Lanús. Mañana juega el masculino con Central Córdoba. Ana tiene un gran pasado con la casaca de las Diablas, mientras hay lateral. Para Cañuelas lo va a realizar Patullo. Así, hay buena marca de la número 7, Reina Candido. Una de las grandes promesas de San Martín de cara al futuro. Otro rechazo del fondo de Portillo, Carolina. Cañuelas ahora recupera la pelota San Martín con su número 4, Agua y Sol, Rocío. El balón le queda ahora a la número 11, Tambera. Se recupera ahora San Martín con Maldonado Sosa. Por ahora se van prestando el balón, a que se viene Cañuelas con su número 9. Se viene Franco, la goleadora. La marca de Verónica Acosta por ese sector. El rechazo de la número 2, Carolina Portillo. Recupera Cañuelas con Maderna. Ahora le queda Costa al balón. Se viene Verónica. Juega para Maldonado Sosa. Se viene San Martín. Recupera ahora el balón Cañuelas con su número 5, Maderna. Maderna buscando a Rocío Benítez. Benítez jugando con su número 3. Saca al centro. Buena jugada Laura de Cañuelas. Buen intento. De a poquito las Tamberas van presionando. Saludos a Matías Zapata, alentando a las Valquirias, y a Mora Pirizuela para las Tamberas. Bueno, Laura, buena acción, buen aviso del equipo visitante. Así es, muy buena la jugada y muy bueno el intento de Verónica Acosta, tirando ese tiro largo al arco, pero que
salió. Se llega la número 7, de San Martín, pero se anticipó la arquera. Tiene muy buen ritmo el partido, muy realmente. Promete no darnos respiro en los comentarios, en los apostillas. Y vamos con Laura, ahora con el banco de suplentes de las Valquirias, de las dueñas de casa. Así es, suplentes de San Martín con la número 12, Selene Aguirre, 13, María Jimena Vallejo, 14, Natalia Romero Benítez, 15, Can de la Soledad Lescano, 16, Celeste Agustina Franceschi, 17, Brenda Lumidla Brócoli, 18, Sandra Mabel Siligato. Y vamos a aprovechar, bueno, hay una jugadora de Cañuelas. Aprovechar el Antonio. Esperemos que se levante, que no haya sido nada. La están atendiendo. Bueno, continuamos. La suplente de Cañuelas. Con la número 13. Atuel Anael Medina. 14, Brisa Nicole Rodríguez. 15, Victoria Macieri. 16, Noeli Soledad Urdiaín. 17, Lourdes Isabel Velázquez Catullo. ¿Qué pasa? La voz de Laura Pérez. El banco de suplentes de ambos equipos. Va a haber tiro libre para las tambres. La visita. Equipo rojo y blanco. A ver, tiro libre, va a ir su número 13, Fiorella Patullo. Muy buen equipo que va a ir creciendo. Y ahora tiene la chance de, por unas horas, pasar a Ituzaingó la tabla, llegar a los 30 puntos, que siempre es una muy buena cifra para la campaña. Bueno, en este inicio, ¿no?, de la segunda parte del torneo de la primera C, hay tiro libre para Cañuelas. Allí va su número 3, Martina 40. Se viene Cañuelas en esta pelota parada, busca la apertura del marcador, centro de 40, rechaza el fondo de San Martín por Portillo, tiro de esquina para Cañuelas, que presiona en estos primeros minutos. Va Martina 40, en este caso por la izquierda se vienen las tamberas, allí va a ir Martina 40, en un lindo partido con mucha historia en el masculino. Hay un antecedente que se lo vamos a contar. Allí va 40. Se va a ejecutar nuevamente el envío. Han jugado en la rueda pasada en el predio Díaz Arín. Allí fue triunfo de Cañuelas por una abultada diferencia. Esta es la segunda vez que se enfrentan ambos equipos en la primera sede que volvieron, ¿no? Hay clubes que pegaron la vuelta y bueno, la flamante categoría sigue su curso. Y bueno, clubes muy populares, ¿no?, del ascenso masculino, que están aquí compitiendo. Esperamos la ejecución del córner. Allí se prepara Martina 40. El arco que da espaldas a la tribuna Nancy Quirós, donde está el gimnasio de futsal, hoy en la institución de Bursa con mucha actividad. Viene el tiro de esquina, el rechazo de la número 4. Rocío Nair, Agua y Sol. Otro córner para Cañuelas, que en estos minutos iniciales va presionando. Allí va la número 3 nuevamente, Martina 40. Martina Francesca 40, allí va ella. Lateral por la izquierda. Se viene Cañuelas, el centro al corazón del área. El cabezazo intentaba María de los Milagros Villarreal. Se viene ahora su número 4, Patullo. El rechazo de Carolina Portillo. El remate que intentaba Maderna para Cañuelas. Bochazo ahora de Jessica Novas. Busca la goleadora Milena Franco. Sale jugando San Martín, que ahora respira y tiene una buena contra. Se viene Reina Candido, buen pase para Valentina Pérez, buen contraataque de San Martín. Se viene Pérez, buen cruce de Martina 40.
quería responder de contra Ana. Muy buen ataque de Sama, que busca la apertura del marcador. Sí, estamos pudiendo observar que a pesar de que Cañuelas está siendo superior y mantiene la presión a mitad de cancha, San Martín también hizo su juego. Entonces tenía oportunidades, tuvieron unas buenas escapadas y pudieron llegar al área contraria y estuvieron cerca, no pudieron aprovechar las situaciones, pero fueron tres buenas llegadas que quizás fue un pequeño peligro para Cañuelas. Cañuelas tiene, por lo que podemos observar de acá, jugadoras quizás con más experiencia y más velocidad que puede mantener la presión y eso favorece al equipo completo. Y San Martín de Osaco, aparentemente, por lo que vemos desde acá arriba, tiene jugadoras más chicas con menos edad y eso quizás hace que no sea la misma experiencia de Cañuelas. Y a Cañuelas obviamente le favorece. Estamos pudiendo observar una segunda escapada de San Martín. Esperemos que le puedan aprovechar, pero por lo que veo no. Muy buena pegada, San Martín. Otra vez pudimos observar un escape de San Martín de Bursaco y esperemos que Cañuelas no se quede. Y podemos disfrutar un partido parejo para ambos equipos. Si se venía Sama, pasaba el comentario de lujo de Ana Cuadra. Primero había tenido la chance Jessica Velázquez, número 9, que reemplaza a la goleadora Florencia Ramos. Después nuevamente arremetió el equipo de San Martín. Como bien decían, es muy joven y va a ir creciendo a medida que avance los partidos. En las posiciones, Cañuelas un poquito más arriba. Allí se vienen las dueñas de casa tomando la pelota. Fiorella Patullo. Ahora va a luchar Velázquez. Lucha con el fondo de Cañuelas, con Medina y con Novas. Luchaba, toma la pelota nuevamente el elenco local, que se viene Sam ahora. Con su número 7, Reina Candido. Buena jugadora ella. Florencia Maldonado Sosa buscando a Valentina Pérez. Se viene la habilidosa número 10. Valentina Pérez buscando a Candido. Luchaba el balón con Medina y tiro de esquina para San Martín. Ahora va Valentina Pérez. También está Bárbara Marcos preparada. Número 11, Bárbara Marcos. Valentina Pérez, número 10. Van a ejecutar este envío desde la derecha ambas. El balón viene para Marcos. Va a sacar el centro. Le queda a Velázquez. Se viene la número 9. Intenta sacar el remate. Rebota la jugadora de Cañuelas. Buena marca de la número 8 ahora. Sofía Belén Alves de Almeida. Ahí lateral, ahora para San Martín. Muy buen ritmo el partido, Laura. Comenzó presionando la visita, ahora un poquito mejor las locales. Lindo partido hasta el momento. Sí, lo equilibró San Martín, lo equilibró. Estaba presionando muy bien Cañuelas, pero San Martín comenzó a presionar y está llegando claramente al área de Cañuelas. Se ha hecho un muy bonito partido. Sin duda lo prometía, ¿no? Porque, bueno, ambos venían de caer con la necesidad de recuperarse. Quizás las dueñas de casa están un poquito más abajo en la tabla. Pero asuma parejo el partido. Y el juego seguramente atractivo hasta el final. Tendremos una linda tarde para disfrutar. Aquí intentaba Martina 40. Va a haber saque lateral ahora para San Martín. El rechazo era de la número 3, lateral por la izquierda. Visitante, saque lateral para San Martín, que toma el balón con su número 4, Rocío Agua y Sol.
el rechazo quizás defectuoso de Patullo ahora. No podía entrarle bien al balón. Verónica Acosta la recupera a la lateral por la izquierda para jugar con su número 7, Maldonado Sosa. El rechazo del fondo de Cañuelas. Buena bocha de la número 10, buena habilitación de María Villarreal buscando a la goleadora Franco. Buen cruce. El fondo de San Martín. Va a haber lateral para Cañuelas. Lo va a realizar la número 8, en este caso Sofía Alves de Almeida. Finalmente va a ir la número 4, Fiorella Patullo. Muy buen ritmo al partido, entretenido. Cañuelas con, como decía, la ilusión de seguir escalando la tabla Samma, buscando la primera sonrisa del año. El rechazo ahora de la número 3, Acosta. A ver, lateral para las tamberas. Va Patullo. El rechazo ahora de la número 8, Maldonado Sosa. Lateral nuevamente para la visita para Cañuela. Se viene su número 10, María Villarreal. Se lucha en ese sector. Va a haber saque lateral para Cañuelas. Con la pelota ahora sale jugando Verónica Acosta, jugando para Marcos. Marcos buscaba a Valentina Pérez. Buen cruce ahora de Rocío Benítez. Benítez buscando a sus delanteras. Rechazaba hacia atrás el fondo de Samma. Controla Brenda Cavazzini. Estamos 0-0. Por ahora junto a Laura Pérez Ana Cuadra, disfrutando de una linda tarde de fútbol femenino de la primera C. Entre San Martín y Cañuelas estamos inaugurando el espacio femenino TV 0-0. Por ahora el remate desde afuera del área de la goleadora Milena Solange Franco. Controla Brenda Cavazzini. Repasamos las posiciones en la prueba del streaming inicial. Bueno, ahora Laura tiene las estadísticas para actualizarlas de la primera C hasta el comienzo de esta fecha y la repasamos junto a ella. Así es, esta es la tabla de posiciones. El Nacima de la categoría de la primera división C se encuentra Tigre con 44 puntos, segundo Vélez con 41. Tercero, Argentino de Merlos con 37 puntos. Cuarto, San Miguel con 30 puntos. Cinco, Ituzaingó con 28 puntos. Le sigue sexto, Cañuelas con 27 puntos. Séptimo, Italiano con 24. Octavo, Chacarita con 22 puntos. Noveno, Trocha de Mercedes con 22 puntos. Décimo, Villa Unidas con 20. Décimo primero, Talleres con 19. Décimo segundo, San Martín con 16 puntos. Décimo tercero, y se viene Cañuelas con su número 9. Muy buena la tapada de la arquera Brenda Solea Cavazzini de San Martín. Excelente la tapada. A quemarropa, tiró Milena Solange Franco, la número 9 de Cañuelas, y Brenda la retuvo. Muy buena, muy buena. Continúo con la tabla de posición. Décimo tercero, Chicago con 15 puntos. Décimo cuarto, Claypole con 13. Décimo quinto, Phoenix con 7. Y décimo sexto, Country Canning con 3 puntos. Así es. Repasamos las posiciones de la primera C. Lo tuvo Cañuelas, la goleadora Milena Franco, la gran tapada de Brenda Cavazzini, como narraba Laura Pérez. Estamos con Ana Cuadra. Bueno, lo tuvo Cañuelas, Ana. Realmente el partido es muy atractivo y así lo será, ¿no?, hasta la finalización del primer tiempo. Esperemos que sigan disfrutando de este hermoso encuentro que estamos apreciando desde acá de arriba.
por momentos se vio la inclinación del partido para San Martín de Bursaco. Arrancó siendo superior Cañuelas y por momentos lo emparejó en el juego. Ahora se vuelve a inclinar un poquito a favor a favor de Cañuelas otra vez, pero con una muy buena pegada de San Martín. Es un ida y vuelta, es entretenido el partido. Es un partido que tenemos un ida y vuelta constante. Por minutos se inclina para San Martín de Bursaco, por minutos está muy parejo el juego. Vuelve a tener la pelota a su favor. Con varias idas y vueltas ahora está bastante parejo el juego. Vamos a ver si se continúa así, vamos a tener un hermoso disfrute de juego desde acá, de donde podemos apreciar. ¡Mate! Siempre dije, San Martín tiene esas escapadas que Cañuelas corre peligro por ahí, por esas pequeñas escapadas que tiene San Martín. Y creo que eso preocupa un poco a Cañuelas. Esperemos, Emi, que continúe el partido así, que no se quede ningún equipo, para que podamos apreciar un muy buen juego de ambos equipos. Muy bien, mientras las jugadoras paran para tomar un poco de agua, para refrescarse, tenemos 23 minutos del primer tiempo. Están empatando 0-0 las Valquirias y las Tamberas. Un juego tenido para que se refresquen. Un día caluroso también, quizás no tanto como en jornadas anteriores del fútbol femenino en las primeras jornadas del año, que fue una temperatura muy muy alta. Hoy quizás un poquito menos, pero para ellas obviamente el sol y ese factor siempre influye, ¿no? Para el cansancio, para refrescarse, merecido tiempo de descanso. 0-0 por ahora. Estamos en un partidazo de la primera C, con lo que te ha dejado Laura hasta el momento, estos primeros 23 minutos, tu visión de este lindo partido. Sí, un merecido descanso y bueno, a beber agua y a refrescarse, porque los dos equipos han avanzado buscando el gol, rechazando. Muy buena la defensa, muy buena las arqueras hasta ahora. La que más ha intervenido es la arquera de San Martín, y lo ha hecho muy bien. Pero tenemos un lindo partido de ida y vuelta. Por minutos llega San Martín y otro tanto llega Cañuelas. Muy lindo partido, muy lindo, entretenido. Así es, estamos en el lapso de descanso para que se refresquen las jugadoras. Como decíamos, estamos inaugurando el espacio de los chicos de Diario La Futbolista, de Femenino TV, La Futbolista TV. También lo pueden buscar en la fanpage Femenino TV, perteneciente a Diario La Futbolista. Un saludo grande a Maxi Marazo, su equipo, por bueno, darnos el espacio. Siempre un placer ayudarlos a ellos con las transmisiones. Mañana van a estar Maxi encabezando el streaming de Ferro frente a Argentinos Juniors, un partidazo de inicio de la zona campeonato de la primera B, y desde Agronomía al mismo tiempo de las 5 de la tarde ambos juegos. Comunicaciones, Estudiantes de Buenos Aires, a ver, saque lateral en la continuidad del partido, se prepara Verónica Acosta, número 3 del equipo local de las Valquirias. Allí va Acosta. Realiza la número 3. Defiende bien el balón Cañuelas. Nuevamente lo va a realizar Verónica Elizabeth Acosta, que en alguna oportunidad la hemos visto también el costado izquierdo, pero como mediocampista.
una virtud que tienen las jugadoras sanas es adaptarse a diferentes posiciones, ¿no? Realmente es una gran virtud. Mientras se viene Samba en una buena jugada colectiva, Bárbara Marcos buscaba muy bien a Rocío Agua y Sol, cruza Cañuelas, rebotó finalmente la jugadora de Samba. Como decíamos, Verónica Costa es su número 3 de Samba, Martina 40, número 3 de Cañuelas. Bueno, Ana, has jugado y jugás, estás entrenando con Defensa y Justicia, es tu posición. ¿Conoces el ida y vuelta a la proyección de las laterales? Sí. Arranqué en defensa, como decía recién Emi. Vamos a ver si tengo la chance de fichaje o no. Siempre disfruto mucho la parte física y es mi fuerte la parte física. Y sí, jugando de 3, 4 es una posición donde tenés que tener un pulmón importante de ida y vuelta constante, porque si no te vas y te quedás y es complicado ahí jugar. Dale, dale, María. La número 6 lo mismo, porque la número 6 es la que tiene la espalda de... La espalda de la 3 y la 4, siempre intercalando con la 2. Así que son mis lugares donde mejor me acomodo, siempre de 6, 3 o 4. De 2 también, tengo buen retorno. Así que siempre, con gente conocida y de mi entorno, siempre comento que a mis casi 48 años no me puedo quejar. Juego tranquilamente en una cancha de 11 y es un juego que me encanta hacer. Y la parte física, sí. Cuando 3 o 4, como decía Emi, hay que tener dos pulmones más o menos para aguantar los 90 minutos de vuelta constante. Pero sí, comparto con Emi el juego de San Martín, de Cañuelas. Son jugadoras que juegan pareja todas. Se desmarcan constantemente, aprovechan cada pelota perdida de San Martín y eso les favorece, porque ninguna se queda quieta. Por lo que vemos, podemos apreciar desde acá, son jugadoras son muy rápidas y desmarcándose constantemente y buscando el juego y el pase correcto constantemente. Mientras hay una jugadora de San Martín tendida en el piso, cayó muy mal, como bien nos remarcaba Laura Pérez, el juego está detenido, tenemos 29 del primer tiempo, 0-0 San Martín y Cañuelas, por la fanpage Femenino TV, la Futbolista TV, también nos pueden buscar en Facebook. Tenemos, aproximándonos a la media hora del lindo partido que están protagonizando San Martín y Cañuelas. Si mal no veo, es en los volantes centrales, Ludmila Domínguez, la número 5, está tendida en el piso. Ojalá que no sea nada y se recupere prontito. Mejor dicho, número 6, Natalia Jimena Velas Pásquez. Se recupera ahora. Va a salir unos minutitos para reponerse. Estamos 0-0. Mencionaba Ana a Defensa y Justicia, ella está entrenando con las Halconas, tienen actividad esta tarde por la zona campeonato. Repasamos en el video de prueba la agenda y después le vamos a consultar bien a Ana cómo ve al plantel de las Halconas de cara a esta zona atrapante, en este caso de la B. Sale jugando Cañuelas ahora con Belén Otcuar para Martina Francesca 40. Lucha ahora con Velázquez Jessica en San Martín. Finalmente va a haber saque lateral para las dueñas de casa. Lo va a realizar Martina 40. Rechazo ahora de la defensa local. Otro lateral para Cañuelas. 31 minutos del primer tiempo. Ahí el intento de Martina 40, rebotaba la pelota en Bárbara Marcos, en la mano, por eso hay tiro libre para la visita, lo va a realizar Martina 40 nuevamente, estamos 0-0, quizás en este lapso, bueno, después del descansito,
merecido para tomar un poco de agua. Quizás ha bajado un poquito la intensidad del juego, también el calor es un factor que influye en estos minutitos, pero están dando un gran partido. Valentina Pérez, buena pelota buscando ahora a Bárbara Agustina Marcos, buena marca de Rocío Benítez. Transcurrimos los 32 minutos, se podría decir la hora, por ahora el empate justo, ¿no? Sí, sí, un empate justo y se han quedado un poco los equipos. Por el lado de Cañuela, su jugadora Martina Francisca 40 ha retrocedido y se ha quedado en la defensa. Porque es una de las arqueras, atajando esa pelota. Muy perfecto. Frente a la jugadora de Velázquez, número 9 de San Martín. Excelente la arquera de Cañuela. Bueno, y continúo. Y Francesca 40 se ha quedado. Fue la que en los primeros minutos avanzó y te tiró un centro muy importante que pasó cerca de palo. Y fue la que hizo los lanzamientos de córner muy, muy buenos, con buena potencia al área de San Martín, con peligro. Pero bueno, se han quedado un poquito, ha disminuido la movilidad, digamos, y esa dinámica que tenían en los primeros minutos. El tiempo transcurrido y bueno, el calor que hace en la cancha seguramente ha logrado esto, pero en cualquier momento reaccionan porque es cambiar un poquito el aire nada más. Sí, sin dudas que los primeros 25, 28 minutos realmente muy atractivos. 23 minutos, precisamente atractivos, pararon a refrescarse. Partido es equilibrado, parejo. Será seguramente quien acierte es quien se lleve el juego. Veremos si hay emociones en lo que queda de la primera etapa. Nos acercamos ya a los 34. Primer tiempo va a tiro libre para San Martín. 0 a 0 va a ir Rocío Aguaisol, mejor dicho, Carolina Portillo, número 2, para ejecutar este tiro libre para las Valquirias. Lleva Carolina Portillo buscando el corazón del área, rechaza el número 10 de Cañuelas, Villarreal. Toma la pelota la número 8, Sofía Alves de Almeida, buena marca de Acosta. Jueguen un poquito, dale, vamos. Se viene Jessica. Jueguen un poquito, chica, dale. Jueguen eso, finalmente eso, el balón es de Cañuela, sale prolijamente por el piso. Con Martina 40 ahora. Buen pase, buena asociación. Benítez el remate. Buena proyección. Martina 40, realmente Ana, muy buena performance de la número 3, bueno, especialista vos en tu posición, buen partido de la lateral por izquierda de visitante. Con el conocimiento que tengo de jugar por izquierda en defensa, fue una salida perfecta, con juegos y pases simples, pero es la jugada perfecta que hicieron y pudieron llegar al arco con posibilidad de gol. Así que sí, es el trabajo de la 3, lo mismo por derecha que es el trabajo de la 4. Es una salida por afuera, ingresando al centro y de vuelta afuera, y así recorriendo el ancho de la cancha con pases perfectos, y eso es lo que hizo. Dale, Sofi, dale. Es un buen juego simple y es lo que se debe hacer. La salida por afuera, entra al centro y de vuelta afuera y otra vez al centro, y esos es los pases correctos que de cada posición de las jugadoras. Tienen muy buenos pases y aprovechan, como decía antes, los rebotes y los errores de San Martín para hacer su juego. Están sabiendo aprovechar, creo, mejor Cañuelas de San Martín. Así que sí, está siendo de vuelta, podemos apreciar dale, superior Cañuelas otra vez, recorriendo todo el área de la cancha y aprovechando todas las pelotas, no dejando por perdida ninguna. Ese es un buen juego que podemos apreciar de Cañuelas. Dale. Que pasaba el comentario de
Ana Cuadra, buen partido de Martina 40 en Cañuela, mucha dinámica, mucha proyección, siendo alternativa en ataque. Se viene ahora San Martín con Ludmila Domínguez, buscaba Valentina Pérez, va a cruzar Martina 40, buscaba Valentina Pérez, finalmente va a sacar desde el arco Karen Belén Otcuar para Cañuelas, que sale jugando con Novas Jessica. Jessica jugando con Sofía Maderna. Marca ahora de Ludmila Domínguez para Cañuelas. Toma la número 11 ahora Jennifer Gallego. Ahí la jugadora es Valentina Pérez, si no me equivoco. Lesionada. Sí, señor, la número 10. De Samba 37 del primer tiempo, piden la asistencia para la habilidosa número 10 local. Estamos 0-0 junto a Laura Pérez, Ana Cuadra, inaugurando el espacio de la Futbolista TV, la fanpage de los chicos del diario La Futbolista, que mañana estarán en Pontevedra para Ferro Argentino Juniors desde las 5 de la tarde también. Para Comunicaciones Estudiantes de Caseros, zona campeonato de la Primera B. La continuidad del ascenso del fútbol femenino. El juego está detenido por ahora. Como mencionamos en el video inicial, hay mucha actividad de la divisional para mañana. Lindos partidos, como el de Chacarita Ituzaingó mañana a las 5 de la tarde. También va a jugar Sportivo Italiano en su cancha frente a Tigre, frente a las punteras del campeonato, de las animadoras, de las matadoras, que tienen que transitar esta segunda parte de la Primera C con buen andar, con efectividad, con la ilusión de subir a la segunda categoría. Pues mañana jugará Vélez también en la cancha de Nueva Chicago, en un lindo partido clásico en Mataderos. Vélez también, la escolta de Tigre, una gran campaña. Mientras continúa el juego aquí en 39 del primer tiempo, la pelota la tiene Patullo para Cañuelas. Patullo buscaba a Sofía Alves de Almeida, con el cuerpo número 7 Reina Candido, traba con la número 4 Patullo. Toma Candido nuevamente, busca a Bárbara Marcos, el rechazo de la número 3 40 Martina. Buena figura de Cañuelas, destacada en este primer tiempo. La toma Cavazzini Brenda, que tuvo una muy buena tapada Laura en esta primera etapa. Sí, sí, los primeros minutos cuando Martina comenzaba a tocar la pelota y se acercaba mucho más el equipo de Cañuelas al área de San Martín. Están jugando más tranquilas, con pelota al piso, a ras de piso, con toques. Cañuelas está tocando mucho más, pero falta la llegada, falta el gol. Por el momento Cañuelas y San Martín están 0-0 y esperemos que venga esa magia del gol. Sin duda es un espectáculo realmente atractivo. Aliento de la gente local aquí en la platea, también de allegados de Cañuelas. Se dieron cita aquí al estadio Francisco Boga, donde tenemos 40 ya del primer tiempo. Veremos cuánto es el minuto adicional. Toma la pelota ahora Brenda Cavazzini para San Martín. De Borsaco a sacar Brenda, que tiene la número 12 hoy jugando. Eso, nena, eso. Podemos, mientras intentaba la goleadora Franco, otra vez Cavazzini controlando, custodiando el arco de San Martín. Volvemos a repasar la plantilla de Cañuelas. En el banco está Anabel Medina, Brisa Rodríguez, Victoria Macieri, Noelí, Lavín, Lourdes, Velázquez, Catullo. Esperan su oportunidad en la parte complementaria. Este buen equipo
De Cañola, buen juego. San Martín no se queda atrás, este joven equipo que busca recuperar la sonrisa aquí con el balón. Número 11, Bárbara Marcos, buscaba Valentina Pérez. Martina 40, toma el balón lateral por la izquierda jugando con Sofía Maderna. Maderna buscando el pase a la número 11, Jennifer Gallego, buen cruce. De Ludmila Domínguez, va a haber lateral para las tamberas. Estamos 0-0, 42 minutos del primer tiempo. Aquí en la fanpage, la futbolista TV, Femenino TV. Saludamos a los chicos de Diario La Futbolista. Hoy con mucha actividad ellos con el futsal, el torneo de la Supercopa de Mujeres. Saludamos, un abrazo a los chicos con mucho trabajo hoy, buena marca. Aquí de Ludmila Domínguez, se viene San Martín, busca con esta contra con Bárbara Marcos. Comanda su número 11, se viene Marcos. Intentaba burlar la marca. Buena marca, finalmente de Sofía Maderna. Juega Cañola con su número 10, Villarreal. Villarreal jugando. Maderna busca su número 7, el remate. Controlado por Soledad Brenda Cavazzini, lo tuvo Rocío Yelén Benítez. Buena jugada Ana de Cañola, que muestra en los ataques dinámica y prolijidad para manejar la pelota también y llega al arco arriba. Sí, a la hora de tener la pelota en los pies, Cañuela está siendo superior porque tiene mejor pie, me parece, Cañuela, que San Martín. Y lo que estoy pudiendo observar es que San Martín lo saco usando bastante profundidad a los laterales, las delanteras que juegan por afuera, no tienen profundidad, quizás por el medio llegan más pronto al arco, pero le está faltando eso. A diferencia de Cañuelas tiene jugadoras muy rápidas con los laterales y llegan quizás más fácil al arco y pueden lastimar más a San Martín. Una y dos veces no se quedan. Cañuelas está siendo más intenso en el juego y quizás con más hambre de San Martín. La falencia es la que mencionaba hace un ratito. Quizás le está haciendo falta a San Martín la profundidad de los laterales delanteros. Cosa que Cañuelas tienen muy eso hace que el juego sea más dinámico y pueda aprovechar más la cancha y más llegadas con facilidad y llegadas con más a la perfección que ahora se queda la número 4 de Cañuelas en el piso. Veremos qué es lo que le pasó. Se levanta automáticamente y se recupera el juego. Así que no fue nada más que un golpe. Igual hace un rato estaba viendo la número 8 de Cañuelas. Estaba rengueando. Aparentemente tuvo un golpe. Podemos observar que se repuso, pero la vi renguear un par de minutos. Esperemos que no haya sido nada grave o que repercute más adelante en el partido. Muy bien, hay tiro libre para Cañuelas. Le marcaba Ana las virtudes, las tamberas. Allí va la destacada Martina Francesca 40. Saludamos a Raquel Retamales alentando a las tamberas. También a la familia de Reina Cándido, el apoyo de su papá para ella. Un gran abrazo, gracias por seguir el streaming. Final del primer tiempo aquí en el estadio Francisco Boga. San Martín de Bursaco y Cañuelas, Valquirias y Tamberas empatan 0-0. Nos reencontramos en un ratito con los segundos 45 minutos. Bien, retomamos nuestra transmisión desde el estadio Francisco Boga. Se nos viene el segundo tiempo entre San Martín y Cañuelas en un lindo partido.
al que solo le falta el gol. Estamos 0-0, se nos vienen los segundos 45 minutos. Estamos en la fanpage La Futbolista TV junto a Ana Cuadra, a Laura Pérez, Emiliano Pérez es mi nombre. Se nos viene el segundo tiempo entre las Valquirias y las Tamberas, que han dado un lindo espectáculo, como comentábamos fuera de la emisión en el entretiempo. Un Cañuelas con un buen juego, con más llegada de profundidad quizás que Sama al arco rival, quizás más claridad, un poco más de manejo de pelota prolijo, con buenas valores como su número 3 Martina 40, con la peligrosidad de su goleadora Milena Solange Franco. Y San Martín también ha tenido lo suyo. En un primer tiempo, líneas generales parejo, un poquito quizás más Cañuelas, pero por ahora el gol está faltando a este lindo partido, que ya se nos viene la parte complementaria. Listas para mover la número 9, Jessica Velázquez, junto con Bárbara Agustina Marcos. Ya se nos viene el segundo tiempo aquí en el estadio Francisco Boga. Ha comenzado la parte final, jugando hacia atrás Marcos, con el fondo de San Martín con Portillo, que remataba. Ahora el rechazo es de Natalia Vázquez, con la pelota Pérez, ahora Valentina. Sale la arquera Karen Belén Otcuar de Cañuelas. Primeros instantes del complemento, estamos 0-0 aquí en el estadio Francisco Boga. Sale Otcuar, rechaza de cabeza Marcos Bárbara. Ahora el bochazo es de Martina 40, destacada jugadora en el primer tiempo de Cañuelas, que ha tenido un juego realmente prolijo, bien por el piso, profundidad en ataque, buenas proyecciones de su número 3, lo decíamos, con quizás un poquito más de, más, fue más punzante a la hora de la elaboración de peligro, pero Sama no se ha quedado atrás. Aquí va marcando su número 4, Rocío Aguaisol. La toma Valentina Pérez, su número 10, se viene por la derecha Pérez, va a intentar llegar hasta el fondo, buena marca de Martina 40. Ana, que también es valiosa lo que hace la marca y también en las proyecciones, muy completa ella. Sí, la marca en la defensa tiene que ser segura, limpia, porque ahí donde hiciste algo de más complica al equipo. En la defensa siempre es complicado marcar, porque donde tiraste el brazo y apenas la tocaste, la jugada se tiró y te cobran penal. Yo en mis 17 años creo que fabriqué un penal. Me echaron una sola vez por doble amarilla en el área, por una falta muy suave que habré cometido, y el árbitro me cobró una amarilla, una segunda amarilla, y en los 17 años fue la única vez que me echaron por doble amarilla, y bueno, fue una roja. Pero sí, la defensa tiene que ser limpia, tiene que ser rápida, limpia, segura. No dudar en el juego, cuando fuiste a marcar, donde dudaste te fue en contra. Pero por sobre todo tiene que ser limpia la defensa. Es un juego limpio y tratar de, si te complicás, o sea, la reventás o los laterales, nunca para el medio, porque ahí complicamos al equipo nuevamente. Pero sí, la defensa tiene que ser limpia, segura, sin falta. Así de repente podemos tener un mejor juego ahí abajo. Sí, segura. Cualquier cosa, pero segura. De nuevo, voy. Bueno, Emi, se detiene el juego en este momento. Aprovecho para saludar a mi equipo de ayer, un equipo de barrio. Siempre vemos los equipos en clubes más grandes y son jugadoras que salen siempre de barrios, arrancan jugando en los barrios, y eso es valioso. Jugadores que hoy vemos en las canchas de 11 salen de los barrios, de cancha de 5, cancha de 7.
Y aprovecho para saludar al equipo de La Loma, el barrio de La Lomita, que le dicen. Ayer jugamos un relámpago y salimos campeonas, así que aprovecho para saludarlas a todas ellas y darle las gracias por darme la oportunidad siempre de participar en su equipo. Bueno, tenemos una nueva salida de San Martín, pero ahí logra cortar la jugada la jugadora de San Martín. Esperemos seguir disfrutando, que por el momento, los primeros minutos, se mantiene el equipo parejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvimos una ida y vuelta nada más, pero están parejos por ahora el juego de ambos equipos. Muy bien, allí pasaba la voz de Ana Cuadra. Se viene Valentina Pérez para San Martín, en este caso intentaba la habilidosa número 10. Flaquita ella, pero con muchas condiciones para la 10 de las Valquirias. Estamos 0-0, segundo tiempo ya en 4 minutos de la parte complementaria. Se viene su número 11 de Cañuelas, Gallego Jennifer, jugando con Villarreal. El remate de Villarreal. De Cañuela, bombazo de María de los Milagros. Villarreal para el delirio del público tambero presente en la platea. Un bombazo desde afuera del área a los 5 minutos del segundo tiempo. Villarreal, la número 10, María de los Milagros. Un golazo de Cañuelas que gana 1-0 a los 5 minutos del segundo tiempo. Tremendo bombazo desde afuera del área, Laura, que le da la ventaja parcial a las tamberas, ratificando las virtudes mientras se viene Alves de Almeida. Marca ahora Ludmila Domínguez, un golazo Laura para las tamberas, que toman impulso tras ese buen primer tiempo y ahora consiguen el objetivo de abrir el marcador. Excelente, un bombazo de casi mitad de la cancha. María de Villarreal. Muy buena la dirección. Por arriba de la arquera, excelente pelota. Bueno, era una de las maneras de quebrar este 0-0. Abre eso, fichame María, dale. No se podía, pero bueno, sí. Fue Milagros quien lo hizo. Y Cañuelas 1, San Martín 0. Golazo de Villarreal. Realmente potencia tremenda le dio al remate, sin chances a Brenda Soledad Cavazzini. Mientras se produjo la primera variante en Samba, 14-8, en este caso ingresó Benítez, Natalia con la número 14, salió Florencia Maldonado Sosa, la primera variante de las dueñas de casa, que caen 1-0. Ante Cañuelas, que trepa los 30 puntos con este triunfo parcial. El lindo partido que tenemos, se viene ahora la número 7, Rocío Benítez. Desbordó el rechazo de la ingresada. Rodríguez, el remate. Por esto rechazaba Benítez y Natalia. Y ahora le quedó el balón a Alves de Almeida, remate desviado. Saque del arco para San Martín. Otra jugadora destacada, Sofía Alves de Almeida en Cañuela. Buena labor la número 8, mientras toma el balón ahora San Martín con Natalia Benítez. Benítez buscando el pase, marca Cañuelas. Ahora se viene la peligrosa goleadora Franco Milena, marca muy bien Verónica Acosta, lateral para las tamberas, que ganan 1-0. Un golazo de María Villarreal al 5 del segundo tiempo. Estamos aquí en el espacio La Futbolista TV, inaugurando
la continuidad también de lo que era fútbol femenino en vivo, las transmisiones del ascenso. Saludos a los chicos de Diario La Futbolista, mañana doble streaming Ferro, Argentino Junior y Comunicaciones frente a Estudiantes de Caseros en la zona campeonato. El juego está detenido, lo logría Verónica Acosta, número 3 de Samba. Nos metemos ahora con Ana, mencionamos, está ella entrenando con Defensa y Justicia, que mañana tiene un lindo partido por la zona campeonato. Defensa y Justicia recibe a Español. Bueno, ¿cómo ves, Ana, al grupo de la Salcona de cara a la zona campeonato? Vamos, solo, vamos, solo, dale, 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 solo, dale. Y mira, yo lo veo con posibilidades porque hemos estado hablando y comentando con las chicas que ellos en el encuentro anterior habían perdido, pero por errores propios de ellos. Así que eso están tratando de solucionar y de progresar en esas partes o falencias que tiene el equipo. Y sí, tiene posibilidades. El técnico tratando de mejorar esas partes que las falencias que han tenido en el partido anterior, que dale. Una caída ante Español. Mañana tienen una otra oportunidad por el campeonato. Juegan en el predio de la Capilla a las 5 de la tarde, 17 horas sería. Esperemos que tengamos un buen partido y que puedan remontar ese resultado anterior y que puedan continuar en la zona de campeonato, que es lo que espera el equipo. Yo por el momento estoy entrenando, he tenido un partido de reserva junto al equipo de reserva de defensa, donde tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a un equipo que vino visitante de Catamarca. Un lindo entrenamiento, un lindo partido amistoso donde se jugó allá en la Capilla días atrás, donde tuvimos el empate 3-3, muy buen equipo también de la reserva. Bien, María, mucho fue eso, María. Pero San Martín no se queda, sigue intentando. Pero en el entretiempo hablamos con Laurita. Bien, venga a pedir. Al arco y con posibilidades de gol con más jugadoras, que eso es lo que está faltando, llegando por tres. Faltarían llegar en conjunto y tener más opciones de pase ante el arco y así quizás tengan una chance para convertir el gol y que se empareje nuevamente el partido. Pero comentábamos recién con Emi, Cañuelas tiene un equipo que juega parejo, una apostilla de Defensa y Justicia, ya está entrenando con las Halconas, que mañana juegan por la primera vez en la zona campeonato. Se viene San Martín con su número 7, Reina Candido, el remate. Controla la arquera Karen Botcuar de Cañuelas. Venía Samba. Dale, no hablemos. Una jugada destacada de Bárbara Marcos, individual, que se gestó por el sector derecho. El equipo de Valquiria buscando el empate. Juego detenido por ahora. Al parecer. Han arrojado algún objeto a la arquera Karen Belén Otcuar de Cañuelas. El juego está detenido cuando tenemos 12 minutos, cuando los niños, los pequeños que están en la tribuna Nancy Quiroz, le han arrojado algo a la golera visitante, una travesura de pequeño. El juego detenido 13 minutos. Cañuelas gana con ese golazo de su número
10, María de los Milagros, Villarreal, 1-0. Mucha efectividad de las tamberas, le faltaba el gol del personal policial. Cuando el juez del partido pide asistencia policial para controlar que no le arroje nada a Karen Otcuar, una travesura, se han salido corriendo, habla el árbitro del cotejo con la policía. Se va a reanudar el juego, está ganando Cañuelas 1-0. Un partido muy efectivo hasta ahora del equipo visitante, dirigido por Guillermo Ferreira. Saca Otcuar frente al duro Samba, que no se va a rendir, que buscará el empate quizás con menos juego colectivo, con más resto individual, buscará el empate. Aquí intentaba la número 14, Natalia Benítez, ingresada, está dolorida. Ahora la número 8, Sofía Alves de Almeida. El juego por ahora es cortado. Vimos el altercado que tuvo la arquera Karen Otcuar. Ahora asisten a la número 8, Alves de Almeida. El juego detenido por ahora, Laura. ¿Qué vislumbrás para este segundo tiempo? Seguramente Cañuelas buscando ratificar sus virtudes frente a un Sama que se veía en los primeros minutos que quiere arrimar y llegar al empate. Sí, quiere llegar, pero bueno, por ahora se está haciendo un poco cortado el juego. Lamentablemente chocaron las cabezas entre con su misma compañera, pero esperemos que se recupere y que continúe un juego que, bueno, Cañuela sacó la diferencia. Está haciendo una muy buena defensa y en bloque va hacia el área de San Martín. Por ahora 1-0. Falta un poquito más de ritmo para que San Martín llegue. Aparecen figuras ahí muy esporádicas en grandes corridas, pero no logran llegar al área de Cañuelas. Esperemos que, bueno, que cuando se reanude el juego vuelvan a hacer ese primeros minutos del primer tiempo, que fue muy con mucho ritmo el partido. Que pasaba el concepto de pionera Laura Pérez de Lujo. Juego, como decía, ya cortado en los primeros instantes del segundo tiempo. La jugadora tendida ahora, Alves de Almeida. Bueno, le arrojaron algo a Karen Otcuar, la arquera. Y bueno, un Cañuelas que ha tenido varios puntos altos, decíamos, hasta el momento Martina 40. También mencionamos a Sofía Alves de Almeida, quien casualmente está caída. Jennifer Gallego, su número 11, ha tenido realmente un juego eficiente. Las tamberas quedaron 1-0, se retira lesionada aquí Sofía Alves de Almeida. Golpe en su boca. Será asistida. Un choque accidental entre las compañeras fue. Que lamentablemente entre dos equipistas visitantes. Veremos si se vendrá la variante o si se repondrá Sofía, que está realizando una muy buena performance aquí en el estadio Francisco Boga, escenario de este triunfo parcial de la visita, que llega a los 30 puntos. Un muy buen equipo realmente. Así Laura nos quería remarcar algo. Gracias, Emi, disculpa que... Pero quería comentarles a todos y todas que la jugadora que estamos nosotros destacando, ¿no? Por su juego, su buen toque, su,
cómo sabe del espacio donde juega y cuándo tiene el espacio para salir corriendo hacia el área contraria. Estamos hablando de Martina Francesca 40. Tiene tan solo 16 años. Y la verdad que ve el juego de una manera muy, muy especial y muy beneficiosa para todo el equipo. Muy buena jugadora, con 16 añitos. Muy bien, sí, realmente es un valor a futuro. Planteles muy jóvenes los dos, ¿no? Mencionábamos a San Martín, tiene una baja importante. 15 por 8 el cambio en Cañuela, a los 18 el segundo tiempo. Se vino a la cancha Victoria Macieri con doble Z. Se retira lesionada Sofía Alves de Almeida. Un choque con su compañera. La primera variante en las tamberas que ganan 1-0. Realmente en una producción eficiente. También Rocío Benítez, su número 7, muy peligrosa. Bueno, ni hablar. Milena Franco. Al parecer, su lesión fue en el tabique, en el choque con la compañera. Ojalá que no sea nada grave. Mientras toma la pelota Otcuar, continuidad del juego. Llegamos a los 20 ya del segundo tiempo. Aquí en la Futbolista TV, en la fanpage de la primera C, la transmisión. Con este triunfo parcial de Cañuelas, toma la pelota Sofía Maderna. Maderna buscando a la goleadora Franco. El rechazo del fondo de San Martín, la tiene Acosta. Verónica. Finalmente va a haber lateral para Cañuelas con la número 10. Lo va a realizar María Villarreal, autora de ese verdadero golazo a los 5 del complemento que le da el triunfo a las tamberas. A ver, un lateral que lo va a realizar Fiorella Patullo. Patullo buscando a Victoria Macieri. Macieri luchando allí con Carolina Portillo. Intenta rechazar, salir jugando. Sale muy bien Carolina. Juega para Benítez. Se viene la ingresada. Buena marca de Fiorella Patullo. Lateral será para el equipo, en este caso local. Las dueñas de casa, las Valquirias, caen 1-0. Hasta el momento la segunda caída de Samba consecutiva en este comienzo de la segunda parte. La primera sec pudo debutar frente a Italiano, cayó 6-0 en el inicio del nuevo año. Luego perdió con Villas Unidas 5-2. Mientras el juego se detiene por la lesión de la jugadora que mencionábamos, la salida de Sofía Alves de Almeida. El juego está detenido. Van a utilizar la ambulancia para asistir a la jugadora de Cañuela. Ha sufrido un duro golpe, por eso el juego está detenido. Triunfo parcial por ahora de Cañuelas, 1-0. Esperemos que sea asistida rápidamente la número 8, Alves de Almeida. Finalmente el árbitro decidió parar el partido, obviamente, para que llegue la asistencia rápida para Sofía Alves de Almeida. Está ganando Cañuelas 1-0. Mientras aprovechan tanto Gastón Camargo como Guillermo Ferreira a dar indicaciones. En una victoria por ahora que es realmente justa de Cañuelas, de buen juego, con llegada, con dinámica, frente a un duro San Martín. Mientras el juego está detenido por la espera de la asistencia a Sofía Alves, como mencionábamos. Vamos a cortar unos minutitos en esta transmisión. Ojalá sea
asistida rápidamente la jugadora. En 23 minutos del segundo tiempo se ha detenido el juego. Gana Cañuelas 1-0. Enseguida regresamos desde el estadio Francisco Boga. Muy bien, retomamos la transmisión del partido que está ganando Cañuelas por 1-0 a San Martín con un golazo de María Villarreal a los 5 minutos del segundo tiempo. Recordemos que el juego está detenido debido a la lesión en el tabique producto del choque con una compañera, la jugadora Sofía Alves de Almeida de Cañuelas. Una jugada desafortunada para ella. Estamos con Ana Cuadra junto con Laura Pérez, pionera. Bueno, Ana, estuviste chequeando el dato de la detención del juego. Se espera otro servicio de ambulancia para bueno asistir a Sofía Alves. Sí, Emi, así eso pudimos observar. La ambulancia se acaba de retirar con la jugadora lesionada. Aparentemente fue una lesión en el tabique. No sabemos qué tan grave fue, pero evidentemente fue necesario llevarla a atención a algún hospital o algún sanatorio cercano. Pero mientras el juego se detiene, porque es mientras no está la ambulancia en la cancha o una próxima ambulancia, que es según pudimos chequear que está en camino, el juego está detenido. Tiene que haber presente una ambulancia en la cancha por cualquier otra cosa que suceda o alguna lesión a alguna jugadora que sea necesario, tiene que estar la ambulancia en la cancha con médicos correspondientes. Así que el juego por el momento sigue detenido. Las jugadoras, como podemos ver, están haciendo movimientos para no enfriarse, que no sabemos hasta el momento cuánto se va a demorar la ambulancia de llegar a la cancha. Así que, pero sí, la lesión fue en el tabique, por lo que me acaba de decir el señor que acompañó a la jugadora saliendo de la cancha. No sabemos igual qué tan grave fue, pero era necesario el traslado a algún hospital o sanatorio o algo de eso para que sea mejor atendido. Así que esperemos que se haga presente pronto una ambulancia para que puedan retomar el juego y terminar este encuentro, que esto estaba siendo hasta el momento entretenido. Si bien los primeros minutos del segundo tiempo arrancaron bien, después se quedaron un poquito ambos equipos, pero por el momento el resultado parcial es de un 1-0 a favor de Cañuelas, que estábamos justamente destacando el mejor juego, quizás un juego más prolijo, quizás un juego más abierto recorriendo toda la cancha. Eso hace que favorezca el resultado y que puedan llegar mejor a la cancha. Esperemos que puedan retomar pronto, que se haga presente la ambulancia y que puedan retomar el partido, que por el momento estamos todos esperando eso. Y obviamente que no sea nada grave la lesión de la jugadora que se acaba de ir en la ambulancia. Nosotras que hemos estado en algún momento dentro de la cancha, estas cosas a veces te frustran y no es bueno que alguna jugadora se lesione o que tenga alguna lesión con gravedad o que le limite por ahí o que quede fuera de la cancha algunas fechas que a nosotros nos duele mucho y sufrimos mucho con eso, con estas lesiones que estamos expuestas obviamente de tenerlas y de pasar por esos momentos. Allí pasaba la voz de Ana Cuadra en la explicación, la narración de la demora de la continuidad del juego debido a la lesión en el tabique de Sofía Alves de Almeida, un choque involuntario con una compañera, un duro golpe. Está ganando Cañuelas 1-0. Se espera la llegada de la ambulancia nuevamente para iniciar las acciones del juego, retomar la continuidad del segundo tiempo con un Cañuelas ganando bien por ahora ante un duro San Martín, quizás que no tiene tanta efectividad colectiva, más claridad para llegar al arco con facilidad que la tuvo Cañuelas, ¿no? Para
mencionar esas virtudes que teníamos, pero está en partido Samba y lo puede dar vuelta tranquilamente en una contra, en un arresto individual, en una pelota parada, así que el juego está abierto. Por ahora, para no enfriarse, las jugadoras realizan los ejercicios correspondientes para no enfriarse. En este sábado, ya donde está cayendo la tarde en el estadio Francisco Boa, con muy buena presencia de la gente de San Martín en la platea, la gente de Cañuelas también apoyando. 1-0 parcial por ahora frente a las Valquirias, en un lindo partido que nos ha entregado hasta su detención. Bueno, Laura, aprovechamos el parate, la llegada de la ambulancia. Bueno, repasamos tus conceptos del juego, lo que te está dejando este lindo partido que gana Cañuelas 1-0. Sí, hasta ahora ha sido un gran partido y gracias a esta jugadora Milagros Villarreal, que ahí cuando comenzaba el segundo tiempo, a los 5 minutos, con una gran pelota, con muy buena dirección y potencia, logró el tanto para Cañuelas. 1-0, Cañuelas le gana a San Martín. Y bueno, estamos a la espera de que se reanude el encuentro. Ya la ambulancia se ha ido llevando a la jugadora lesionada, una lesión importante en el rostro, lamentable porque chocó contra su propia compañera. Y bueno, estamos esperando a la nueva ambulancia y al médico. Si no hay ambulancia y médico, el encuentro no se va a reanudar. Mientras tanto, bueno, todos lo estamos viendo, las jugadoras haciendo jueguitos, algunas jugando al loco, la loca, para no perder el calorcito en las piernas. Hay que estar activa para comenzar ese el resto de los minutos del segundo tiempo. Vemos si que no demore mucho más esta la llegada de la ambulancia y el médico. Y por ahora, Cañuelas 1-0. Esperemos que reaccione San Martín y que logre ese gol que lo llevaría al empate. Pero también está la posibilidad de que Cañuelas, que viene haciendo un muy buen partido, con una pelota como la que encontró Villarreal, pueda lograr un segundo tanto, porque es un partido de que ya lo dijimos los tres, lo estamos diciendo, por minutos lo tiene San Martín y por minuto lo domina Cañuelas, así que esperamos que se reanude y que la jugadora lesionada se encuentre bien. Allí pasa Laura Pérez, mientras, para no enfriarse, como decíamos, las jugadoras realizan un loco, bajo la atenta mirada de los profes, en los ejercicios distendidos. Y obviamente, más allá, bueno, decíamos, gana Cañuelas 1-0. Bueno, la idea, bueno, que las jugadoras la pasen bien, que se diviertan dentro de la cancha. La categoría Primera C, decíamos, aprovechamos para, bueno, repasar, como lo mencionábamos. Hoy ganó San Miguel a Villas Unidas 3-2. Mañana jugarán Claypole y Talleres a la mañana tempranito a las 9, en la continuidad de la fecha 17. Un partidazo tendrá Tigre ante Italiano, que viene muy bien en levantada. Le ganó con claridad San Maqui en Francisco Boga por goleada 6-0. Venció a un equipo muy bueno como Talleres en su casa. Así que Tigre tiene una linda prueba para seguir escalando en la tabla, ratificando el liderazgo. Ya tiene la clasificación a la Copa Federal, ya encaminada junto con Vélez.
con 44 puntos está Tigre, seguido por Vélez con 41. Vélez va nada menos que a la cancha de Nueva Chicago mañana a las 5 de la tarde. Nueva Chicago, 13º con 15. Así que lindos partidos para el domingo. Y recordemos que en la primera B habrá en la fanpage La Futbolista TV 2 streaming. Ferro Argentino Juniors, la zona campeonato, la primera fecha en Pontevedra. Y Comunicaciones Estudiantes de Casero en Agronomía, una zona campeonato que se viene, que se las trae, ¿no? Con candidatas firmes como Ferro, Las Bichas de la Paternal, Comunicaciones. Realmente una primera vez que entra en la etapa inicial de esas zonas. Y vamos aprovechando, también nos quedaba repasar la terna arbitral de esta tarde. Yamil Galván es el árbitro, Gustavo Benítez asistente 1, Néstor Barrios el asistente 2, mientras seguimos con la espera del partido. Y bueno, las jugadoras se divierten en el loco, en la continuidad de la preparación de cara al tramo final del partido. Recordemos, Sofía Alves de Almeida sufrió un golpe en su tabique, chocó con una compañera, salió lesionada. Y como decíamos, en su lugar entró Victoria Macieri con la número 15. Ese fue el cambio en Cañuelas. Y el cambio en San Martín, viene muy bien repasarlo. Natalia Romero Benítez con la 14, salió Florencia Maldonado Sosa. Mientras cae la tarde aquí en el estadio Francisco Boga, en un clima distendido, las jugadoras siguen recalentando de cara a la continuidad del juego. Veremos si se reanuda o si decide la terna arbitral de detenerlo definitivamente para continuarlo más adelante. Esperamos unos minutitos más en esta victoria parcial de Cañuelas, 1-0. Y nos quedaba Laura, bueno, tu opinión. Bueno, un golazo de María Villarreal, ¿no? Un bombazo de afuera del área, una jugada de lujo que tuvo el partido, que le está dando a Cañuelas la alegría. Sí, la verdad fue una especie de tiro libre perfecto, de casi mitad de cancha, donde la pelota se colocó pegada al travesaño y eso hizo la diferencia entre Cañuelas y Bursaco. Ahora otro comentario, ¿viste? Estoy viendo y apreciando a los jugadores también de Bursaco desde acá de cerca, mientras hacen su jueguito distendido y totalmente relajado, con risas de por medio, a la espera de la nueva ambulancia. Tiene dos jugadoras que por lo que podemos observar están lesionadas. Está sí. La número 6 con un vendaje importante en el codo y la número 10 con otro vendaje en el puño, en la muñeca izquierda. Las dos con un brazo lesionado, aparentemente deben ser de caídas, pero quizás eso también hace que por ahí sea una falencia para el equipo. A la hora de disputar una pelota, esas lesiones te limitan y eso quizás hace que un poquito el juego de Bursaco sea inferior, o quizás a la hora de disputar una pelota sean imprecisas o cuidando por ahí la lesión que tienen en el brazo, quizás eso limita a la jugadora. Pero sí, estuve apreciando eso, que ahora lo estoy viendo más de cerca. Tienen dos jugadoras con composiciones claves, que la número 6 y la número 10. Evidentemente no son lesiones graves, pero a la hora de disputar la pelota esas cosas limitan al juego y hace que no sean el 100% la parte física para el juego. Y voy a aprovechar, Emi, para saludar a mi familia en este momento, que son los que me bancan cancha tras cancha, partido tras partido. Siempre hace aproximadamente 20 años que juego al fútbol y la verdad
son la gente que me banca y la verdad que agradecida totalmente con ellos, mis hijos, mi esposo, mi nieto, y por hoy me ocupo mucho tiempo. Quiero saludar desde acá a ellos y darle las gracias al 100% por bancarme mis idas y vueltas de cancha en canchas, partidos, entrenamientos. Y ahora esto nuevo que me incluyeron en este hermoso grupo, que me encanta hacerlo, y las veces que tengo la oportunidad disfruto mucho acompañar a él y a Laura. Es la tercera o cuarta oportunidad que tengo, y agradecido totalmente a ellos también por darme esta oportunidad y que continúe haciendo las cosas que a mí me gustan. Aprovecho para saludar, un saludo más, Emi, si me dejas, a mi médico, que casi a mis 48 años es el responsable de que yo siga en las canchas, practicando el deporte que tanto me apasiona. Es el Ricardo Picón, es mi médico desde hace aproximadamente 15 años atrás. Fue el responsable de que hoy mis piernas estén enteras y que pueda seguir disfrutando el fútbol. Él me hizo la práctica de 3 cirugías en una de mis rodillas, las cuales tengo 5 cirugías, de las cuales 3 él los practicó, o sea, el ligamento, meniscos, así que es el que de repente por ahí me controla que ahí estén bien y si falta alguna cosa que me haga atender, el tema de kinesiología y ejercicio físico para que las piernas estén bien y que pueda seguir disfrutando el fútbol que tanto me gusta. Así que le doy todas las gracias a todas esas personas y lindos grupos que nombré por darme ánimo y estar siempre a mi lado, y que es un placer que estén a mi lado. Son grupos y personas muy valiosas e importantes para mí. Así es, así pasaba el saludo de Ana. Realmente un lujo tenerla como compañera en la colaboración en los streaming de los chicos de Diario La Futbolista, hoy inaugurando su fanpage La Futbolista TV. Está ganando Cañuelas 1-0. Recordemos, Sofía Alves de Almeida salió lesionada, fue asistida, ahora fue llevada en ambulancia, el choque con una compañera en voluntario en el tabique. Así que bueno, se espera el regreso de la ambulancia para reanudar el juego. Veremos si la terna compuesta por Yamil Galván, Gustavo Benítez y Néstor Barrios da por finalizada la jornada, o si decide continuar el juego. Bueno, teniendo en cuenta todavía se mantiene la luz del día en los últimos horas, instantes, que recordemos, bueno, en verano oscurece un poco más tarde, por eso que todavía tenemos la esperanza de seguir teniendo fútbol femenino con este triunfo parcial de Cañuelas 1-0, con ese golazo de María Villarreal a los 5 del segundo tiempo. Cañuelas llega a los 30 puntos en un muy buen campeonato que viene realizando, y dará batalla en el tramo final, que seguirá escalando. Viene muy bien Tigre, Vélez, pero veremos qué nos deparan las fechas siguientes de la Primera División C, mañana con varios partidos que decíamos. Se destacan Chacarita Ituzaingó, Chicago Vélez, Italiano Tigre, tempranito jugarán Claypole y Talleres de Remedio de Escalada. Momento de distensión para las jugadoras, esperando la reanudación del juego aquí en el estadio Francisco Boga. Y aprovechamos, también otro de los equipos que hemos emitido varias veces es Argentino de Quilmes, que se prepara, Ana, para jugar la fase permanencia. Arranca mañana con Atlanta, después tiene, mejor dicho,
Sí, con Atlanta jugará en las mates, después tiene otra excursión también y bueno, conoces varias de las jugadoras, bueno, ¿cómo lo ves al mate de cara a la permanencia, no? Yo creo que el mate tiene que ajustar en cada posición. Como en otros encuentros anteriores y tuvimos la oportunidad de comentar el partido, hemos creo comentado con Emi que tenían una baja que era en el campo de Ana Verón. Y quizás si ella vuelve o se incorpora al equipo, eso va a ser una buena chance para que puedan pelear la zona. Porque tienen equipo, quizás les falta ajustar el juego en cada posición que tienen y jugar más en equipo. He podido apreciar varios partidos de las chicas del mate. Y tienen jugadoras importantes, tienen varias que tienen buen juego, tienen velocidad, tienen buen pie, pero le haría falta quizás un juego más parejo o quizás que jueguen más en equipo y eso sería ideal para que ellas puedan remontar en la tabla y poder mantenerse. Pero no, en la cancha a la hora del partido creo que yo teniendo la oportunidad y de disputar campeonatos y estar en la cancha no hace mucho tiempo. Los partidos son todos distintos. Siempre digo, podés ganar al que va primero o podés ir primero y perder con el que va último. Los partidos en la cancha se dan de una manera que siempre tenés que ver el equipo contrario, cómo se planta en la cancha y cómo te plantea el juego. Depende cómo te plantea el juego, te desequilibra quizás el juego que viniste armando todo un campeonato o no, quizás te hace más fácil. Pero los partidos son todos distintos. En la cancha, parándose en la cancha, se dan de una manera que a veces es inentendible y es difícil de entender porque hay equipos que van muy bien en la tabla y de repente pierden con un equipo que va último en la tabla. Entonces ahí cuando uno no encuentra por ahí la explicación, pero siempre los rivales suelen estudiar el juego desde la contra que va a tener en el partido y quizás de esa forma anula a jugadoras o te pone marca personal, entonces ahí es cuando te cambia el juego por completo y al cambiarte el juego por completo es la parte que quizás te debilita en un juego ya que tenías armado o en un juego preparado, una jugada preparada. Entonces siempre hay que creo que los entrenamientos son fundamentales y los entrenamientos en equipo, prácticas de juego en cada posición, pases correctos. Eso creo que hace que de repente cuando el equipo contrario se te planta de una manera o te anula alguna jugadora que es clave para el equipo, no te debilite o que puedas de todas maneras remontar un juego o depende el equipo que se te presente de la misma manera. Acabamos de ver llegar la ambulancia, así que tengo entendido, Emi, que en unos segundos se retomará el juego y vamos a poder seguir disfrutando del partido, que hasta el momento tenemos un resultado parcial de un 1-0 a favor de Cañuelas. Así que, Emi, vamos a arrancar creo con la reposición del juego y esperemos disfrutar el resto del partido que queda. Muy bien, así pasaba Ana con una línea de argentino de Quilmes, equipo que hemos emitido de varias veces. Bueno, le damos un gran saludo a la gente del mate, al fútbol femenino. Bien, le deseamos mucha suerte en estos dos partidos de visitante que les toca. El inicio de la fase permanencia, seguramente nos estaremos acercando en los próximos partidos.
aquí estamos en la fanpage La Futbolista TV. Ha llegado la ambulancia que ha asistido a la jugadora lesionada de Cañuelas. Ojalá no sea nada grave, fue un duro golpe en el tabique. Chocó con una compañera. El juego, 23 teníamos minutos del segundo tiempo cuando se detuvo. Así que nos queda un tramo del juego todavía, que lo gana Cañuelas. Tras caer la tarde, un hermoso día realmente que hemos tenido aquí en la zona sur del conurbano bonaerense, más precisamente en Bursaco. En una tarde espléndida de fútbol, lo gana muy bien Cañuelas al partido frente a unas duras valquirias que van a dar batalla con sus armas para buscar el empate. Tenemos el instante finales del partido. 23 minutos iban del complemento cuando se detuvo el juego. Número 8 de Cañuelas, que anduvo más que bien, anduvo eficientemente ella. Tuvo la desgracia de sufrir ese golpe. Sofía Alves, así que nos preparamos ya para la reanudación del partido. Llegan a Cañuelas 1-0, así estamos por La Futbolista TV. El lateral en la reanudación para San Martín, y lo va a realizar la número 3, Acosta Verónica. Cuando se espera la reanudación del juego, con un clima realmente muy agradable, familiar, en las tribunas del apoyo de la gente de San Ma y de Cañuelas, el lateral lo va a realizar el número 6, Acosta. Se viene San Martín con Velázquez, el centro que sacaba la número 7, Reina Cándido, controla Cañuelas. Buen cambio de frente de la número 7, Rocío Benítez, que ha tenido también un buen partido, buen cruce, buena marca. Ahora De Portillo sale jugando con clase, Romina jugando con Velázquez. Aguanta la pelota Velázquez, buena acción, burlando la marca de la número 6. Ahora marca Villarreal para Cañuelas, Valentina Pérez. Falta sobre Martina, 40. Gente de Cañuelas pide amonestación para Valen Pérez. Está lesionada la juvenil. Choque de juveniles. Muy pequeña también Valentina. Jovencita Martina, 40. Amonestación para Valentina Pérez. Amarilla para la número 10 de San Martín. Una falta contra Martina, 40. Otra vez se detiene el juego. Ha sido cortado en el segundo tiempo realmente. Lo gana Cañuelas 1-0. Aún con todo las pausas que hubo de este segundo tiempo, lo que comprobamos es que la gente no se ha movido, ¿eh? La hinchada sigue acá, tanto la de Cañuelas como la de San Martín. Ahí se ha levantado Martina, una gran jugadora, y camina bastante bien. Sí. Bueno, sí, ya se ha recuperado. Y la jugadora que le provocó la lesión del foul muy fuerte, Pérez Aguirre, obtuvo una amarilla. Muy bien, se vino una variante en San Martín. Es 15-7. Ha ingresado Candela Lescano por Reina Cándido. Una nueva variante de la Valquiria que buscará el empate.
se viene Velázquez, allí está, lo tiene Velázquez, se demora a sacar el remate, engancha el disparo, rechaza. 40 Martina, figura en Cañuela, está San Martín el empate, saludamos a Claudio Cerda. Alentando a las Valquirias mientras controla a Belén Oscuar, se nos vienen unos minutos apasionantes cada de la tarde. Aquí en San Martín gana las Tamberas 1-0. Toma la pelota Sama con Vázquez. Rechaza. 40 efectiva también en defensa con proyecciones. Todo muy eficiente lo de ella esta tarde. Se viene Catulo ahora para Cañuelas. Recupera la pelota Vázquez. Juega para Pérez. Se viene Valentina, le gana la posición a Macieri. Intenta lastimar allí por la izquierda. Rechazo ahora de Patulo. Fiorella recupera la pelota ahora a Costa. A Costa tocando para su compañera número 14. Benítez jugando ahora para Marcos, intenta sacar el centro, desbordar por derecha, excelente marca Laura de 40, un partido impecable para ella, todo, en proyecciones, en defender, realmente muy completo. Sí, María, acción, simplemente colocando su cuerpo, provoca que la jugadora toque la pelota hacia la línea de fondo. Muy buen partido de Martina 40. Sí, sin duda muy, muy completa, muy jovencita, apenas 6 años. Y ambos plantelan muy jóvenes con un futuro provisorio y bueno, se dan el gusto de jugar en la categoría primera C, el lateral ahora para Cañuelas de Patulo. Fiorella la va a realizar, el rechazo desde Acosta, Verónica lateral para Cañuelas, que ahora respira un poquito y cuida la ventaja en un eficiente partido. Saludamos a Mirna Umpierres alentando a Candela, a la gente que ha seguido el streaming, muchas gracias. El rechazo ahora de Portillo, lateral para Cañuelas, que va con tranquilidad Rocío Benítez, otra jugadora muy, muy importante, clave en el partido. Benítez rechaza al fondo de San Martín. Ahora con la pelota en poder de Villarreal, autora de un golazo, se viene Villarreal, busca otro tanto, rechaza al fondo de San Martín con Portillo, le vuelve a quedar a Cañuelas con Patulo. Acá la goleadora Franco llegar a intentar sacar el centro. A ver, saque de arco para San Martín, que cae 1-0 y busca el empate a sacar Brenda Cavazzini. Le deseamos una recuperación a Sofía Alves de Almeida. Saludo a Claudio Serra, Mirna Umpierres, conectados a Alex Trevin. Se viene ahora San Martín para defender este balón, en este caso Domínguez lateral para Cañuelas. Cuando en la platea se comenta relacionado a la decisión de Sofía Alves de Almeida, parece que le realizaron una cirugía ante un choque muy fuerte. Una pronta recuperación para ella, le deseamos, mientras Sama busca el empate con Benítez, buscaba a Velázquez. Jessica sale, la arquera, para controlar Oscar. Cañuelas gana 1-0, seguramente en caso de triunfar, el triunfo dedicado a Sofía, que
salió lesionada. Se viene Natalia Benítez, lucha ahora con la volante central Maderna, despeja el peligro para Canela Ceci Canovas. Lucha ahora Verónica Acosta, tiene la pelota para San Martín, cuando con Benítez, Benítez la pierde y la toma Catulo Lourdes. Buen pase de la número 5 Maderna, buscando a la desequilibrante Rocío Benítez. Intenta desbordar por la izquierda Benítez, saca el centro, llega en el fondo, queda el balón hacia Maderna. Intentaba sacar el remate, buena marca de San Martín, toma la pelota ahora la número 5 Maderna nuevamente. Se viene Sama con Benítez, buscaban a la goleadora Velázquez, mala marca ahora de Novas. Instantes del partido serán apasionantes. Se viene Pérez para San Machoca con Victoria Macieri. Se viene Valentina Pérez, busca el empate San Martín. El remate de Valentina Pérez, controla Karen Oscar. Saludamos a Celia Ordóñez, también un abrazo grande. Saman busca del empate en la tarde, ya en la tarde aquí en San Martín de Bursaco. Cañuelas ganando 1-0 y llegando a los 30 puntos. Junto con Laura Pereciana Cuadra estamos. Se viene la proyección de Patulo. Patulo jugando con Jimena Franco. Saca el centro, rechaza Luzmila Pásquez. Ahora se proyecta nuevamente 40. Buena acción de la figura del encuentro. Se viene 40. Saca el centro. La jovencita, 16 años apenas. Marca allí, despejando el peligro a Costa, lateral para Cañuelas, que está ganando 1-0. Laura, se nos vienen instantes finales realmente muy atractivos. Sí, se ha hecho muy dinámico el juego. Una pasión, están corriendo las jugadoras de San Martín, que buscan el empate, que buscan el empate, y bueno, la llegada con sus cuatro defensas, Cañuelas impecable en el rechazo y en la quita del balón. Mucha fuerza, con mucha gana sube San Martín. Vamos a ver qué sucede en estos últimos minutos. Por el momento Cañuela 1-0. Continuidad del juego, se viene San Martín con Lescano, controla Jera Oscar. Salgan. Un partido que lo ganan las tamberas 1-0. Accidentado encuentro con la lesión de Sofía Alves de Almeida. Un choque con una compañera. Debió ser trasladada en ambulancia. Somos los mejores en su recuperación. Mientras Sama busca el empate, se viene Benítez. Elude la marca de la número 10 visitante. Benítez buscaba Valentina Pérez. Pérez tocando. Marcos buscaba, lo que era una buena acción colectiva de Sama. Va a respirar Cañuelas, que realmente ha tenido una labor convincente. Decíamos que en el partido anterior le cayó por 3-1 frente al conjunto. Está floja la pelota. De Talleres. Ante Chacarita, mejor dicho, cayó Cañuelas 3-1, iba ganando 1-0. Chaca lo encaminó en el segundo tiempo. Ahí va Peri. Saludo a la gente de Cañuelas. Aquí el remate de la número 10. Villarreal, autora de un golazo, se viene Pérez. El rechazo de Villarreal. Dale. Vamos.
Me sale jugando muy bien. Portillo con Lescano. Buena marca, impresionante. De 40, 40 jugando con Benítez. Villarreal metiendo, buscando a sus compañeras. Controla acá Bassini. Con varios puntos altos. Una caña de las ante en las duras Valkirias que buscan el empate. Se viene San Martín, pase fallido. Allí la número 11, Bárbara. Agustina Marcos también, juvenil. Son muy pequeñas, ambos planteles juveniles en varios casos y sin duda a futuro son grandes promesas. Aquí Villarreal con el bochazo, la autora del gol, el golazo de Cañuelas. Va tomando la pelota allí Benítez, Natalia. ¡Oh, Vicky! Se viene Natalia, Vicky. Benítez. Bien, 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 bien. Luchando allí con la goleadora de Cañuelas, Franco. ¡Dale! Sale, controla sin problemas Otcuar. Una buena victoria hasta ahora de las tamberas a Isaka Otcuar. Dale, dale, dale. Un accidentado Cotejo. Juegue. Tamberas. No, Vicky. Cortado en varios lapsos. Bueno, la lesión de Alves, de Almeida. Sí, pasó. Y buscan a Catulo Lourdes. Se viene Catulo. ¡Dale, dale! A tu derecha. Burla la marca de Portillo. Se viene Catulo. Aguanta la pelota, aguanta la marca. Se cruza bien en Carolina Portillo. Ahí lateral para San Martín de Bursaco, lo va a realizar Rocío Agua y Sol. Allí va Agua y Sol haciendo el lateral. Allí va Benítez intentando, el número 17. Quedaba corto el rechazo a Costa. Juegan hacia atrás ahora para Villarreal, el remate. María de los Milagros, Villarreal, estampa el 2-0 para las tamberas. Remate no pudo ser contenido por Brenda Cavazzini. Cañuelas gana 2-0 y encamina su triunfo aquí en el estadio Francisco Boga. Gana las tamberas 2-0. El comentario del segundo tanto, la acción por Ana Cuadra. El análisis del segundo tanto visitante. Sí, por lo que pude apreciar, fue un error de la arquera, o quizás salió muy confiada, que el remate no era con mucha potencia, y la 10 de Cañuelas tiene muy buena potencia en la patada, y creo que logró apenas manotear la arquera y la pelota se detuvo en las redes. Y así el tanto a favor de Cañuelas, así ahora está 2-0. Creo que ya es un resultado que, ya faltando poco tiempo para que termine, tranquiliza al equipo de Cañuelas. ¡Dale! Lo que sí puedo apreciar en este tramo final del partido es que estamos apreciando el mismo juego de los primeros 30 minutos. ¡No, Carlos! ¡No, Carlos! San Martín gana de contar y Cañuelas que quiere el tercero, por lo que se ve. ¡Eso! ¡Juegue primera! Juego, y aprovechando todas las pelotas. Me parece que la espera de la ambulancia y le hizo recuperar energía a ambos equipos y salieron con toda la cancha para finalizar el partido, y el segundo tanto fue otra vez a favor de Cañuelas, y estamos ahora 2-0 San Martín de Bursaco, lamentablemente está perdiendo por los tantos, pero bueno,
cuánto falta el nivel de juego, cuánto falta el partido, mientras acá ya se está haciendo casi de noche, para decir que atardecita. Esperemos que hagan tiempo y que puedan finalizar todavía siendo de día y que se pueda ver bien la cancha. Pero ya estamos en los minutos. Ya creo que finales y recién se acaba de hacer un cambio. Donde no sé. Así es, ingresó con la número 13, Anabel. Ingresado Medina con la número 13. Con el saca-saca se retiró Patulo Fiorella, 13 por 4 el cambio. El Astambera ya en los últimos minutos del partido. Dos goles de María Villarreal de muy buena factura, gran pegada para ella. Hablar. Gran punto alto por los goles. Y bueno, ni hablar de su número 3. Que dirigíamos a 40 Martina. Un partidazo frente a un duro equipo de las Valquirias. Gana Cañuela, llega a los 30 puntos. Momentáneamente pasa Intusa Ingó. Mañana va a haber grandes partidos de la primera B. La invitación para Ferro Argentino Comunicaciones. Estudiantes de Caseros, de la fanpage, la futbolista TV, se viene Marcos. Bárbara para Samba, juega para Pérez con la marca de Medina, recién ingresada, se viene Marcos. Rechazo, no se complica, la número 7, Benítez. Ya los últimos minutos de nuestra transmisión, gana Cañuelas con dos golazos de Villarreal. Con una buena pegada, varios puntos altos del equipo dirigido por Guillermo Ferreira, que juega de local en el predio Díaz Arín, en una muy linda cancha de sintético. Habitualmente juega en esa superficie de hoy, aquí en el campo de Francisco Boga, con una muy buena victoria. Maderna con la pelota, jugando ahora con la número 15, Macieri. Estaba Valentina Pérez allí a Velázquez, controla ahora la arquera Ocuar para Cañuelas, que gana 2-0 en un muy lindo partido que hemos tenido. El primer tiempo fue atractivo, marcamos que era más claro para atacar, para el juego colectivo. Cañuelas, San Martín tuvo lo suyo también, quizás con más arresto individual, con más empuje, y Cañuelas se encamina a una alegría para seguir prendido en los primeros 6 puestos de la primera C. Buena marca de Villarreal. Ahora lateral para San Martín, lo va a realizar Verónica Acosta. Acosta jugando con Pérez. Viene Verónica, la número 3 de San Martín. Acosta con Velázquez, que ha reemplazado hoy a Florencia Ramos. Va a haber laterales para el equipo de Bursaco. Lo va a hacer Verónica Acosta. Acosta con Valentina Pérez. Pérez busca el pase sin éxito. Controla la arquera Oscar. Desde muy tempranito iniciamos la transmisión allá por las 4 de la tarde con una mini previa en dos ocasiones. El partido fue accidentado por la lesión de Sofía Alves de Almeida. Fue asistida al hospital más cercano de la zona. Un golpe involuntario con una compañera. Y aquí ya encaminado el triunfo de Cañuelas 2-0. Nos dejamos los últimos conceptos de Laura. Antes de, bueno, ya cuando pite el árbitro estaremos cerrando. Así que Laura, te dejamos las líneas finales del partido. Muy amable, Emi, muy amable. Un lindo partido con un primer tiempo para unos. En un principio para un poco minutos para San Martín, luego para Cañuelas. Y hasta que vino ese gol de media distancia
de Milagros, Villarreal, y bueno, se modificó todo el juego. Avanza con San Martín, con muchas ganas, pero son individualidades que están, a la espera Orsay, de la jugadora de Cañuelas. Están en la... O sea, son individualidades, dos o tres jugadoras, pero está muy bien en la defensa Cañuela, siempre esperando con su cuatro, y se le agregan sus volantes. O sea, siempre supera el número a las atacantes de San Martín. Un muy buen encuentro de Cañuelas, que ha ganado, o hasta el momento está ganando, 2-0. Muy bien, así pasaba el concepto de Laura Pérez. Amonestada fue la número 9, Velázquez Jessica, en San Martín, hoy reemplazando a Florencia Ramos. Mateo. Sí. Un partido que era equilibrado, como decía Laura, hasta el bombazo que sacó Villarreal. Cañuela, si bien era más claro en el juego colectivo, en la profundidad en ataque, con varios jugadores destacados, pero Samba daba quizá con más arresto individual, con más empuje. Era el partido que tuvo un buen ritmo en el primer tiempo. La buena pegada de María Villarreal ha sido la llave para que Cañuelas gane, y también con su juego eficiente, sólido. Se juegan 4 minutos más. Bueno, aprovechamos, Ana, para tus últimos conceptos antes del pitazo final del árbitro. En este caso, como decíamos en la terna, el árbitro Yamil Galván. Bueno, dejamos Laura con los últimos, la postilla del partido. Bueno, Emi, gracias. Por lo que vemos, y teniendo en cuenta ya los minutos de juego, hay varias jugadoras de Cañuelas que están sufriendo golpes, quizás ya por el cansancio, llegan a destiempo. Y en varias oportunidades quedan tiradas en el piso, por lo que vamos a observar. Pero bueno, fue un partido, un lindo partido, un lindo encuentro de ambos equipos. Si bien hablábamos de Cañuelas, que fue superior en cuanto a juego, pases, la dinámica del partido, lo prolijo que fueron los pases, aprovechando cada pelota perdida del equipo contrario, y fue un hermoso partido para apreciar de ambos equipos. Quizás el equipo que más experiencia se vio en la cancha fue el de Cañuelas, y eso hizo que el resultado fuera a favor de ellos. Pero pudimos apreciar un muy buen partido, teniendo en cuenta los primeros 30 minutos del primer tiempo, y ahora los últimos minutos están jugando un partido como si fuera una llega. San Martín, más allá de que está dos goles abajo, teniendo el partido, no se queda. Intenta el descuento una y dos veces, teniendo llegadas claras, pudiendo aprovechar, pero tiene llegadas claras al arco de Cañuelas. Y Cañuela, obviamente, que se está corriendo los últimos minutos que se quedan, como si fuera una final. Está tratando de mantener el resultado y mantener su arco en cero, obviamente, que a ella le favorece mucho. Y vemos que los dos equipos vinieron a buscar el resultado. Fue a favor de Cañuelas en este caso, pero demostraron que querían llevarse los tres puntos, los dos equipos. Muy buen juego de los dos equipos. Cañuelas quizás fue superior. Bueno, muy bueno, buen peli. Un partido para disfrutar de fuera de la cancha, que en todos los encuentros se da de la misma manera. En este caso fue entretenido, más allá del corte del partido por la evaluación de la jugadora, se tuvo que ser atendida y pudimos disfrutar de un hermoso partido en esa tarde. Gracias, Emi, gracias a Laura por la compañía
y por darme esta oportunidad. Obviamente a Maxi, que siempre me invita a estos encuentros, sumando a todo el grupo que nos acompaña y a los oyentes del otro lado que nos siguen por Facebook y por la página que transmite el diario La Fuga. Gracias, Emi, por esta hermosa oportunidad. Yo pasaba los últimos conceptos de Ana Cuadra, realmente dos exjugadoras de lujo. Ana también retomando su actividad en Defensa de Justicia, con ganas de volver al ruedo. Realmente sus conceptos son muy valiosos debido a su experiencia. Cuando se viene un nuevo cambio en San Martín, este caso 18 por 11, en el equipo de las Valquirias locales, que caen 2-0, ingresado Siligato Sandra por Bárbara Marcos en Samba. Ya estamos en los últimos instantes, casi se nos viene la noche, pero bueno, ha sido un accidente, lo de la lesión de Sofía Alves. Bueno, un abrazo grande para ella. Ha ganado Canela 2-0 con goles de María Villarreal. De esta manera finalizamos nuestra transmisión. Le mandamos un abrazo grande. Será hasta la próxima.